Hace 7 años se abrió un capítulo importante dentro de la arqueología de nuestro país, ello con la aprobación del Supremo Consejo de Antigüedades de Egipto para que una misión mexicana consolidara y restaurara una tumba de 3.300 años. A fines del 2012, el equipo de expertos de la Sociedad Mexicana de Egiptología, la Universidad del Valle de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia acudió nuevamente a la tumba cercana a Luxo para avanzar en esas tareas. En la tumba tebana fue enterrado el segundo sacerdote de Amón, Huyen-Ra, que trabajó para Hatshepsut y para Tutmes III. Esa transición entre estos dos faraones hay un gran misterio. Y la historia está escrita en las tumbas de los nobles. Y esta tiene jeroglíficos por todos lados. Como parte de las excavaciones, las cuales son dirigidas por la arqueóloga Angelina Macías, se han recuperado valiosos objetos, como 3 martillos de la época. Estos descubrimientos forman parte ya del libro de hallazgos mexicanos, creado por el Supremo Consejo de Antigüedades de Egipto. A la par, los restauradores mexicanos y egipcios continuaron con la restitución de fragmentos de relieve. Al momento, 200 han sido reintegrados y 1 millar permanecen embalados. Tenemos unos relieves que, a diferencia de lo que pasa en muchas otras tumbas, sobre todo en el de las reinas y de los reyes, que no tienen un aplanado de yeso. Es decir, la pintura va directamente sobre la piedra labrada y entonces es tanto buena calidad de relieve como buena calidad de pintura. Decimos que vamos a un 60% de avance porque si contabilizamos la totalidad de la superficie, que serían más de 300 metros cuadrados, ya se ha atendido gran parte de la estabilidad estructural de todos los elementos, pero para finalizar toda la intervención, pues sí, falta una gran cantidad, sobre todo ahora, de detalles, ¿no?, que tenemos que realizar sobre la totalidad de la superficie, ¿no? La idea es abrirla al público. Abrirla al público y entonces sería, se abre la tumba que restauró México, ¿sí? Dejar ya nuestro nombre en un lugar tan importante. Violeta Chávez Morales, para Noticieros Nuestra Visión.